Hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio que nos permite brindar información relevante sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Para hablar sobre el tema de hoy y ponerlos un poco en contexto, vamos a mencionar que el mundo asiste hacia una transformación que tiene como principal objetivo seguir la senda del progreso. En sociedades que están a la vanguardia del desarrollo científico, esto se ha logrado gracias a la conexión que hay entre la academia y el sector productivo. En la sede de Manizales, se ha decidido apostarle a un programa de desarrollo y transferencia sostenible, con el fin de ofrecer soluciones de largo alcance a los retos que en materia científica y tecnológica tiene la sociedad caldense y el país. Para entender los alcances de este proyecto y a entender su aplicabilidad, nos acompaña el profesor Óscar Andrés Prado Rubio, director de Investigación y Extensión de la sede Manizales. Bienvenido, profesor. Hola Daniela, hola a todos. Qué gusto estar en este espacio al día UNAL y poderles contar qué estamos haciendo en la sede. Muchas gracias, profesor. Claro que sí. Bueno, quisiera empezar este diálogo preguntándole primero sobre a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo y transferencia tecnológica. Bueno, nosotros decidimos digamos, tener el logo de desarrollo y transferencia desde la perspectiva que en la dirección de investigación nosotros manejamos dos ejes misionales. El primero, todo lo que es investigación, y ahí es donde viene la conexión con desarrollo, y el segundo es todo lo que es extensión, y por eso allí manejamos la priorización hacia la transferencia de conocimiento y tecnologías que se están desarrollando en la sede. Y lo vemos desde una perspectiva de sostenibilidad, porque estos procesos se tienen que fortalecer en el tiempo, y lo vemos a un plazo de 10 años donde nosotros podamos tener una diversificación de cómo nosotros realizamos estos procesos y hacer este, digamos, al final sostenible estas ideas. Sin duda es un tema del cual se habla mucho en Manizales y en la región. Esta transformación cultural ha sido bastante relevante y es importante entender cómo la UNAL se ha vinculado a este proceso y qué iniciativas ha desarrollado con este fin. Cuéntenos, profesor. Claro, Daniela, yo creo que es importante empezar con una pequeña contextualización de la necesidad de fortalecer los aspectos de desarrollo y transferencia de conocimiento y tecnológico. Y algo importante para entender esto nos lo da un índice llamado el IDIC, que de cierta manera mide el índice departamental de innovación y competitividad y nos compara pues con otros departamentos. Caldas tiene una situación bien interesante, que es como en los extremos. Nosotros desde el punto de vista en capacidades de investigación y talento humano, hemos los últimos años sido destacados a nivel del país. Sin embargo, cuando vemos qué tanto ese conocimiento generado en las universidades y en otros centros generadores de conocimiento llega a la sociedad, pues es un panorama totalmente diferente, porque vemos que la absorción de ese conocimiento no es tan alta y no está bien rankeada Caldas por eso, y una de las grandes problemáticas es cómo nosotros entregamos ese conocimiento a la sociedad y eso sirve para que ella mejore. Como nosotros conocemos esto y conocemos los diagnósticos realizados por los planes estratégicos departamentales de ciencia, tecnología e innovación, fue evidente para nosotros que desde la universidad deberíamos hacer mayores esfuerzos, no solamente como universidad, sino en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, debíamos hacer un esfuerzo mayor para poder transferir lo que estamos haciendo en la universidad a la sociedad. Y es allí donde nace nuestro plan de inversión, apuntándole a estos dos ítems, la parte de desarrollo y la parte de transferencia de conocimiento y tecnológico. Bien, profesor. La siguiente pregunta sería, ¿cuál ha sido la apuesta de la universidad que en la sede de Manizales se ha querido desarrollar en torno a la cultura de propiedad intelectual y a la transferencia tecnológica? Para nosotros fue muy importante reconocer que para poder llegar a una transformación había que empezar por cambios, llamémoslos culturales, ¿cierto? Y nuestro primer paso fue realmente fortalecer a nuestra comunidad en temas de propiedad intelectual y tocando un poquito lo que es transferencia de conocimiento y tecnológica. Es allí donde nosotros implementamos unos programas de capacitación en propiedad intelectual. Tenemos algo llamado los jueves de propiedad intelectual. Tenemos un programa de fortalecimiento de los investigadores para redactar patentes que ha sido muy exitoso y nos ha permitido a nosotros consolidar
o aplicaciones de patentes recientemente. Participamos en un programa de aceleración de patentes también de la región y adicionalmente estamos acompañando las iniciativas de spin-off que tenemos en la sede, que en estos momentos son dos. Claro que sí, profe. Y siguiendo esta misma línea, le realizo la siguiente pregunta. Y es que en el marco de la emergencia sanitaria se han desarrollado incluso otras propuestas de innovación y co-creación. ¿Podría comentarnos también de estas iniciativas? Claro, es bien interesante lo que está pasando. Bueno, lo que nos pasó este año tan, tan diferente. Y es como romper un poquito el paradigma de cómo nosotros hacíamos la investigación. Es bien conocido que en procesos de desarrollo tecnológico y de investigación, especialmente en ciencias básicas, ingeniería, pues se podría hablar en términos genéricos, es difícil investigar. Hay que conseguir recursos, hay que armar grupos de trabajo y hay que materializar las ideas, ya sea en prototipos o en contribuciones científicas. Pues si miramos algunos ejemplos, esto puede tardar incluso años para poder desarrollar una tecnología desde la misma concepción hasta que puede llegar a transferirse y ser usada por la sociedad civil o un sector productivo en específico. Cuando llega el COVID, rompe totalmente el paradigma de que tenemos que hacer cosas muy rápido, reaccionar y en un tema muy particular. Entonces este reto fue interesante para la universidad precisamente porque permitió que los investigadores hicieran respuestas muy rápidas a esta situación del COVID y salieron cosas bien interesantes desde la sede como apoyo a la Universidad de Caldas para el fortalecimiento de su laboratorio de detección de COVID. Salieron tres iniciativas de respiradores invasivos y no invasivos, una cámara desinfectante, un robot UV, estrategias de modelamiento no solamente de la pandemia, sino de un sistema de detección de alertas tempranas. Y esto en términos de 6 meses, con productos científicos, prototipos, que nos muestra que nosotros también podemos reaccionar muy rápido a situaciones como la que nos puso el COVID. Profesor, claro que sí. Sin duda es necesario fortalecer este tipo de proyectos, pero quisiera nos comentar a usted la importancia de hacerlo y cómo hacer para que estas propuestas y estos esfuerzos sean sostenibles en el tiempo. Muy interesante. El proceso de transferencia debería ser algo natural, donde se genera conocimiento, prototipos, estrategias, metodologías. Pues el propósito de hacerlo es precisamente resolver una problemática que tiene algún sector. Y pues lo que se pensaría es que una vez se genera, pues digamos esa transferencia debería ser natural, pero lo que es evidente para nosotros, no solamente en el contexto de Caldas, sino más allá de eso, es que es un proceso muy complejo. Entonces, en la universidad tenemos una gran cantidad de conocimiento y soluciones para sectores productivos y la sociedad, pero no hemos sido tan eficientes aterrizando estas soluciones en estos usuarios finales. Y al final, pues lo que es muy importante es que estas soluciones, pues al final, fueron diseñadas para incrementar la competitividad de sectores y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Y por eso tenemos que hacer mayores esfuerzos para poder transferirlos. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de que sea algo sostenible en el tiempo, lo que nos ha mostrado otros ejercicios es que tarda mucho tiempo realmente hacerlo sostenible. Si lo miramos desde la perspectiva de las aristas de sostenibilidad, llamémoslo financiero, ambiental, el impacto social, todo lo que se alcance en esos balances es de muy largo aliento. Pero pensamos que estas iniciativas que estamos haciendo en la sede en propiedad intelectual y transferencia tecnológica es como esa primera fase, esa semilla, precisamente para que estos procesos sean más naturales y al final nosotros podamos tener una retribución hacia la universidad, incluso trayendo beneficios económicos. Profesor, otra pregunta que nos surge es, en el marco de este programa que se está desarrollando, ¿qué otros proyectos han surgido? Sí, Daniela, yo creo que la apuesta de la universidad fue tanto desde la DIMA como los profesores y grupos de investigación que tuvieron una lectura análoga de las necesidades de nuestra región, fue precisamente desarrollar proyectos que fortalecieran los actores y la interacción entre los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Si nosotros hablamos de iniciativas en ese sentido, pues están
por ejemplo, fortalecimiento de los grupos de investigación, creación de centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, parques científicos, y uno de esos, de esas unidades u oficinas, pues es una apuesta que lideramos desde la Dirección de Investigación en alianza con la Universidad de Caldas, que es una oficina de transferencia de resultados de investigación, lo que se conoce como una OTRI, y desde las mismas facultades salió un proyecto de un centro de desarrollo tecnológico en materiales que va a traer, digamos, comunidades de interfaz, va a traer competencias nuevas e infraestructura nueva a la universidad que nos va a permitir a nosotros fortalecer un poco la investigación, porque ya hacemos muchos esfuerzos en ese sentido, pero están diseñados más hacia la transferencia, hacia la innovación abierta y hacia procesos de co-creación que permitan facilitar nuestra interacción con otros actores de ciencia en la región. Profe, usted nos menciona la creación entonces de una OTRI. Quisiera, por favor, nos explicara de qué se trata esta oficina de transferencia tecnológica, ya que tengo entendido que hace unos días se aprobó este proyecto. Cuéntenos, por favor. Sí, claro, nosotros aquí en la sede estamos muy contentos. Presentamos el proyecto de la creación de la Oficina de Transferencia de Resultados y el Centro de Desarrollo Tecnológico en Materiales a los proyectos de regalías. En estos momentos fuimos aprobados el primer proyecto, el de la OTRI, y estamos pendientes también de unas vigencias futuras para poder implementar el Centro de Desarrollo Tecnológico. Entonces, ahora, entrando en los detalles de lo que es una OTRI es una unidad de interfaz que puede funcionar tanto dentro de la universidad como por fuera, que tiene unas tareas muy específicas en relación a transferencia tecnológica. Lo primero es identificar lo que tenemos en la universidad y tratar de determinar qué grado de madurez tiene, es decir, qué tan listo está para ser transferido. Tiene también un gran componente en vigilancia e inteligencia competitiva, donde se hace vigilancia tecnológica, qué tan buenas son esas cosas que estamos desarrollando en la universidad, y una vigilancia comercial para valorar si puede ser transferida. Evidentemente tiene un componente de propiedad intelectual para acompañar estos dos procesos, pero la gran parte de la OTRI es una unidad que nos permita a nosotros estructurar planes y modelos de negocio y de transferencia, acompañar a las conocidas spin-off que están como muy de moda últimamente dentro de las instituciones. Y cuando nosotros consolidamos estos planes, podemos hacer, digamos, estos procesos de transferencia tecnológica. Finalmente, cuando vemos todos estos elementos de una OTRI, pues como hay muchas cosas nuevas, es natural pensar que de cada uno de estos componentes tiene que haber un plan de capacitación de nuestra comunidad para que se vinculen más con estos procesos de transferencia tecnológica. Claro que sí, profe. Bueno, vamos llegando al final del programa y quisiera preguntarle cuáles son las capacidades que tiene la sede Manizales para afrontar estos proyectos y qué aportes concretos puede realizar a la región. Sí, claro, Daniela. Este proyecto de transferencia tecnológica se ideó con la Universidad de Caldas. ¿Por qué? Porque son nuestros aliados estratégicos. Nosotros tenemos muchas actividades que son en común, y si juntamos las competencias de ambas universidades, nosotros casi que representamos el 70% de las actividades de investigación del departamento. Y pues si nosotros lo vemos como grupos de investigación, lo que conforma un grupo de investigación, pues tenemos un gran talento humano en nuestros docentes en la Universidad Nacional. Según nuestro mapeo, casi el 70% de los profesores tienen nivel doctoral y el 10% incluso experiencia postdoctoral. Y pues tenemos unos laboratorios, tenemos buena infraestructura que apoya a los grupos de investigación. Esto se ha visto materializado en las publicaciones que hacemos, en artículos, conferencias, capítulos de libros, pero cuando vemos desde el punto de vista de transferencia tecnológica, es muy importante hablar de la productividad que tenemos de patentes. Entre las dos universidades tenemos 15 patentes, dos internacionales, pero tenemos 14 solicitudes en proceso, de las cuales 3 son internacionales. Tenemos más de 100 registros de software, 3 diseños industriales, 6 spin-off en consolidación. Pero más importante que todos estos números, yo creo que es en qué áreas nosotros trabajamos, y esas áreas son muy importantes, porque tenemos desarrollos para
el sector mecánico, que es uno de los sectores más importantes del departamento, el sector de biotecnología, agroindustria y más recientemente todo lo que hemos hecho en el sector, digamos, médico, particularmente el COVID, pero se han hecho muchos, tanto desarrollos tecnológicos como software en el área de medicina, y esto puede incrementar la competitividad, pues, de estos sectores que yo mencionaba, más mejorar la calidad de vida de nuestro departamento, con impacto incluso más allá del departamento por la, digamos, los temas en común que tenemos con otros departamentos en el país e incluso internacionalmente. Profe, muy importantes todos estos aportes que se han venido gestionando desde la Dirección de Investigación y Extensión. No me queda más que agradecerle por acompañarnos en este espacio y por compartirnos todo este trabajo que se ha realizado. Muchas gracias, Daniela, a todos, al equipo de Al Día UNAL. Para mí es un placer compartirles esta alegría de sede, que ha sido un trabajo muy largo de 2 años de acompañamiento de la DIMA, más el esfuerzo de nuestros profesores en atendiendo las necesidades de COVID, más investigación, más todas las dificultades que hemos tenido. Entonces, muchas gracias de nuevo y espero que les haya gustado esta contribución que estamos haciendo desde la sede. A quienes estuvieron conectados con esta nueva sesión de Al Día, agradecemos su compañía. En otra oportunidad seguiremos hablando de los hechos más importantes y destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.